La Basílica de la Virgen de los Desamparados ha acogido el homenaje de las tunas universitarias a la Mare de Déu. Los tunos han realizado un pasacalle desde la calle del Miguelete hasta la Plaza de la Virgen y posteriormente han entrado en el templo donde han interpretado canciones tradicionales de la tuna como signo de adhesión y afecto a la Mare de Déu. Entre las tunas participantes han estado presentes las de las Facultades de Ciencias, Medicina, Telecomunicaciones, Agrónomos y las de la Universidad Cardenal Herrera CEU, entre otras. Igualmente han participado antiguos tunos agrupados en las denominadas cuarentunas. El origen de la Ronda de las Tunas se remonta al año 1974, cuando un integrante de la Tuna de Derecho observó en el tapiz floral, dedicado a la Mare de Déu, que compuso el artista Miguel Galvis ese mismo año, una tuna de su universidad con sus integrantes luciendo la beca roja, representada en el dibujo. La Tuna de Derecho invitó entonces al resto de tunas a participar en una ronda de homenaje a la Mare de Déu, que desde aquel año lleva realizándose de forma ininterrumpida.